Perú es un país que actualmente está creciendo muchísimo en el tema del retail. Prácticamente todas las grandes marcas que hay en el mercado están o se están planteando venir al Perú, y nosotros lo que estamos haciendo actualmente pues es tratar de incorporar nuevas tecnologías en el sector para que pasen a los retailers pasen a analizar sus negocios a partir de datos objetivos tomados en el campo. De acuerdo. Actualmente el sector trabaja básicamente con el input de ventas, es decir, tanto si vendo soy eficiente y el negocio funciona, si no vendo mi negocio no funciona. Y entonces nosotros estamos aportando nuevos puntos de vista de análisis al sector que le va a permitir competir mejor ante los nuevos retos que le vienen y que le va a permitir también ganar más dinero. Traemos varias tecnologías. Una básica es los sistemas para poder contar las personas y hacer tracking, hacer seguimiento, de tal manera que el retailer pase a conocer ya cuántas personas realmente están ingresando a sus tiendas y luego esas personas, qué es lo que hacen dentro de sus tiendas. Si están mirando ciertos aparadores, si están leyendo la publicidad, si toman producto, si no toman producto, y a partir de ahí poder saber realmente cuál es el ratio de conversión que están teniendo, es decir, de qué porcentaje de personas que entran a mi tienda me están comprando, que no tiene nada que ver con el volumen de ventas. También tenemos tecnologías para analizar la eficiencia de la publicidad. Somos capaces de, ante una explosión de publicidad en un cartel, leer las caras de las personas, podemos saber qué personas están viendo el anuncio, cuánto tiempo le dedican, y luego los clasificamos según el sexo y el rango de edad. Tenemos otras tecnologías para poder hacer análisis de campo manual y poder entender qué inputs del negocio realmente no están funcionando. En fin, esas serían tres tecnologías básicas. A partir de ahí podemos hacer grandes análisis de lo que es, como me repito un poco, pero es lo que básicamente hacemos, que es el comportamiento del cliente. Ahora ya nosotros estamos, como decía, pues llevamos ya 3 años trabajando fuerte en el mercado, dando a conocer el producto. Cuando nosotros llegamos aquí, prácticamente yo diría que, salvo alguna gran multinacional que traía la tecnología desde su país de origen, no estaban ni tan solo contando. En estos 3 años ya hemos conseguido grandes clientes, entonces ya tenemos grandes cuentas que están utilizando nuestras tecnologías, y poco a poco el retailer está entendiendo que tiene que incorporar sistemas que le permitan conocer mejor a su cliente, qué es lo que hace y cómo se mueve dentro de sus tiendas, para poder cambiar el layout, para poder lanzar nuevos sistemas de publicidad, etcétera. ¿Cómo está el Perú? La pregunta es cómo está. Todavía pues está pues unos años atrás comparado con otros países, ¿no? con países de América del Norte o de Europa, por ejemplo. Pero ya le digo, los retailers están entendiendo que realmente tienen que incorporar esa tecnología. Porque unos porque ya tenían la inquietud, otros porque están viendo que sus competidores lo están haciendo, y como decía antes, las grandes marcas están desembarcando en el Perú, y estos vienen ya con estas tecnologías, y si yo quiero competir con ellos tengo que saber qué otros inputs tengo que tener de mis negocios para poder mejorar mi eficiencia. Yo creo que el gran reto precisamente es empezar a medir la eficiencia de sus negocios con conceptos modernos, ¿no? Utilizar las nuevas ecuaciones del retail y basarse en nuevas tecnologías y en otra serie de indicadores para poder hacer crecer los negocios. De todas maneras, hemos de tener en cuenta que en Perú ya existen grandes marcas, es decir, antes de que viniera toda esta tecnología ya hay grandes marcas, hay gente que lo está haciendo muy bien. Es decir, yo tengo experiencia con bastantes empresas aquí del Perú y realmente lo están haciendo bien, pero tienen que hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque sus competidores vienen con nuevas ideas y ellos tienen que incorporar esas ideas, incluso mejorarlas para poder seguir compitiendo en el mercado.